Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Dogerman en la... Recuerden que estamos intentando speedrunear lo que vendría siendo el... pues el tiro. Bueno, entonces, lo que va a pasar ahorita es que habían un chingo de vatos, un chingo de vatos. Por lo cual ya más o menos me doy una idea de lo que necesito, sí, de lo que necesito para poder romperles su madre, ¿sí? Primero que nada, sí llegué a lo que vendría siendo el último pedazo. Ya era para destruir el carro, pero por culpa de un güey que se levantó cuando ya estaba muerto, no lo pude destruir. Entonces, lo que necesitamos, sí, lo que necesitamos, porque lo necesitamos, es que vamos a necesitar la metralleta que estaba tirada allá, si la vamos a ocupar. Vamos a ocupar hacer el speedrun definitivo, ¿sí? El speedrun definitivo. En este caso, vámonos despacito, chingón. No creo que necesite este bate que tengo en la mano. Pero sí puedo que necesite un bate con clavos adicional, ¿ok? La escopeta es nuestra arma, güey. Nuestra arma es la escopeta, ¿sí? Así es que vamos a tener que craftear una de estas a huevo, ¿sí? Vamos a tener que craftear una de estas a huevo. Ocupamos dos. ¿Por qué ocupamos dos? No me he visto una guía, nada. Así tal cual como terminé el episodio anterior, me tiré a los putazos. Y acuérdense, gente, que yo no me estoy viendo guías, ni cómo matar a los que o así. No. No vamos directo a los putazos, gente. ¿Ok? Bien. El speedrun que vamos a hacer en este momento, ya, después de dos, tres intentos que llevamos, ya. Ya debería, güey. Ya. Ya debería, ¿ok? Muy bien. Entonces, por lo que me di cuenta, la escopeta es muy buena. Sí, la escopeta es muy buena para tumbar enemigos. Vamos a ocupar escopeta. Sí, vamos a ocupar escopeta. La escopeta, ¿dónde la podemos conseguir? Recuerden que en la plaza, donde estaban ahorita, podíamos conseguir escopeta, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tirarnos de frente, ni modo. Sí. Todo bien. Sí. Avanzamos, seguimos avanzando, tranquilos todos, tranquilos, no pasa nada. Esos pinches golpes que nos dan son putitos, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Ok, entonces, el rollo es que vamos a romper esta madre. Listo. Vámonos. Me robo esto. ¡No la compu, idiota! Ah, bueno. Entonces, el rollo, gente, es que perdimos muchos puntos de vida, pero, pudieron ver que no perdimos tanto tiempo como lo que vendría siendo ponernos a pelear con esos güeyes, ¿sí? Si no nos ponemos a pelear con esos güeyes, podemos seguir avanzando, ¿sí? Me voy a tener que tomar mi líquido de juguito, ¿sí? Porque tengo poquita vida, entonces, Simón, vamos a intentar conseguir un vodka, porque de hecho estamos en los casinos. Es que es Simón, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a un lugar donde podamos conseguir lo que vendría siendo una bebida, ¿sí? Una bebida. Probablemente para que llegue una... Rapidito, una bebida. Es neta que no hay bebidas, güey. Bueno, me llevo la crema, ¿no? No hay bebidas, güey. Qué triste, es un puto restaurante sin bebidas, güey. Oh, bueno. Entonces, el rollo es que vamos a ir pasando por ciertos puestos de comida, entonces debo encontrar bebidas, güey, sí. Las bebidas son las que tienen... ¿qué es esto, güey? ¿Por qué agarré esto? Dice, inventario más, aumenta 10% los pepes, chinga tu madre. Voy a llevar un café. Vamos a ocupar salud, plebes. Vamos a ocupar salud. Yo, o sea, agarré esa madre pensando que era comida, güey, porque me parecía en verde. Pero no. No era comida, please. No era comida. Entonces, los poquitos segundos que podamos guardar. Güey, en serio. No vuelvo a dejar las misiones. Las misiones estas, güey, para lo último. En serio, no lo vuelvo a dejar, güey. En serio, está muy zarra estar correteando Diokis, lo que vendría siendo estas madres. Por lo que yo sé, es de a huevo tener que salvar supervivientes, aunque no quieras, sí, aunque no quieras, salvar supervivientes es lo que tienes que hacer. Pero de todos modos, güey, sí. Por lo que yo sé, si no consigues sobrevivientes, te puede ir mal, ¿ok? Porque según yo la historia pide que tengas sobrevivientes, sí, según yo. Probablemente no, probablemente sí, en fin. Vamos a sacar la escopeta, porque aquí vamos a entrar tirando balazos, como chingados que no.
Aquí vamos a estar tirando balazos. Whiskop, ok, ya voy. No sé cómo le pegué a ese vato, pero bueno, le pegué. Digamos que sí le pegué ya. Muy bien, ya. Vientos a la bestia. Ese pinche espirro no se lo avienta ni Obama, güey. Listo. Nos chingamos el cafecito. Rapidito, nos chingamos el cafecito. Exquisito, papi, exquisito. ¿Qué quieres, güey? Nos llevamos la pizza. Exactamente, gente. La pizza. ¿Por qué la pizza, dirás tú? Bueno, es más simple de lo que parece. Recuerden que la pizza llena mucha salud, ¿sí? O como no pudimos conseguirlo, que vendría siendo el vodka, nos vamos a ir con la pizza, güey. Exquisito y rapidito, güey, para toda la familia. A ver, ¿qué ocupo brincar aquí? Eso. Ok, tenemos una metralla porque necesitamos armas. Mira que para romper ese autobús, lo que sea, ese pinche camión feo que teníamos que destruir, ocupábamos balas, güey, o golpes. No le pude hacer nada a Mili, güey, no le pude hacer nada a Mili. Por lo cual siento que con la torreta lo tenía que destruir. En serio, siento que con la torreta lo tenía que haber destruido. Pero pues no pude, güey, sí no pude, ¿ok? Todo porque me entretuve con los guachitos cuando tenía que haberlos matado a escopetazos. Ese fue mi error, güey, sí, ese fue mi error. Lo reconozco, soy un idiota, sí, lo reconozco, merezco todos los insultos que me dejan en los comentarios. No debí haberme agarrado a torretazos, tal cual lo dije, sí, tal cual lo dije. Soy un vato que tiene un chingo de ira acumulada y lo único que quería era desquitarme, güey. Era lo único que quería. Me desquité y por eso perdí, güey. ¿Sí? Lo reconozco, plebe. ¿Sí? Es como dice el mamón, no hagas nada cuando estás enojado, güey. Porque te puedes arrepentir. Ok, lo hice y me arrepiento, ¿sí? Aquí el único culpable soy yo, plebe. Y no pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí para aprender de los errores y necesitamos sacar una escopeta para meterles en su pinche madre los putazos, esos güeyes. Pero bueno, había escopeta en la plaza había escopeta, plebes. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a avanzar. Velo. Ok, me queda para matar dos soldados. No sé por qué se murió, pero bueno. Listo, ¿quién va? No pasa nada. ¿Por qué? Porque la escopeta nos hace un parote. Por eso, plebes, por eso. La escopeta nos hace un parote. Toda poderosa la escopeta. La pinche escopeta es nuestro dios, güey. La escopeta es nuestro dios, güey. ¿Sí? La escopeta es nuestro dios. Quiebra esa madre, güey. Quiebra esa madre. No sé por qué no le pega, la neta. No sé cómo está la hitbox de esta madre. La neta, no sé. Listo. Me atoré otra vez con un ítem del piso, me llevo la torreta y vámonos. Sí, ahora sí te puedo responder, mija. Ahora sí te puedo responder. Ya le entendí el cheat post, ya le entendí. Muchas gracias por tu asistencia. Lamento haberte dicho muchas cosas malas. Sé que haces tu trabajo y yo hago el mío. En este caso, muchacha, vamos a... ¿Qué quieres, güey? Sí. Hay unos tipos perforando, ya sé, güey. De hecho, para allá voy. Muchas gracias, muchacha, en serio. Discúlpame, sé que la cagué, lo siento mucho. Tú eres la que me das las misiones y yo no puedo seguir jugando a menos de que me des misiones. Ok, gracias. Muy bien. Ocupamos escopetas. Vimos a unos policías con escopetas, güey. La torreta la vamos a guardar para el carro. La torreta va para el carro. La escopeta es para matar soldados. Ya. Así. Rapidito y chido, plebes. Así, ya. A lo chido, ok. Muy bien. ¿Qué les digo, güey? Ya le entendí, ya me siento chingón. No me siento speedrunner, sí, speedrunner, no me siento speedrunner. Pero siento que lo estoy haciendo muy bien, güey. Siento que lo estoy haciendo muy bien. Tenemos que mantener la escopeta, las balas, o sea, ese tipo de cosas. Vamos a buscar al policía que tiene la escopeta acá. Y Simón, ¿tengo inventario, güey? Sí, tengo, güey. Muy bien, vamos a agarrar la escopeta del guardia que está por aquí. Acá está, güey. Aquí está. Perfecto. A ti te estaba buscando, güey. Muchísimas gracias, apa, por haber respawnado donde mismo, ¿ok? ¿Es una escopeta? No, es un machete. No, yo quería una escopeta.
Ven, ya ven, plebes, ya ven cómo estoy bien. Apenas se acaba de quitar el sabio apoyo, güey. Apenas se acaba de quitar el sabio apoyo, güey. Para que vean que estaba en lo correcto, güey. O sea, yo tenía que haberlo hecho de esa manera, güey. Tenía que haberlo hecho de esa manera. Ah, vamos muy bien en tiempo, lo cual está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Vamos bien, plebes. Quítense todos. Quítense, quítense. Ni ganas me dan de brincar, güey. Siento que pierdo un segundo. Modo speedrunner, plebes. Muy bien. Vamos bien, todo bonito. Y tengo una torreta. Acá están los vatos, ¿ok? Aquí están los vatos. Vamos a sacar la escopeta de una vez, de una vez. Son 20 balas, es que podría decir que puedo matar a 5 de esos, 6 de esos. No sé cuánto me tarde, güey, al chile. Fallé, no debí haber fallado, pero ni modo, ni modo. Soy una persona, puedo llegar a fallar disparos, no pasa nada. ¡Listo! 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 Quitamos esto, nos ponemos aquí atrás, donde no nos puedan pegar los zombies. Y le reventamos su pinche madre. Cambiamos, torreta. ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Pinche negro! ¡Es tu culpa! ¡Ah, cabrón! ¿Son dos negros? ¿What the fuck? ¡Ah, cabrón! ¡El negro trae negros! ¡Rec! Güey, si estabas aquí, ¿por qué nunca me ayudaste, güey? O sea, hubiera ocupado tu ayuda hace un chingo, ¿ok? Un chingo, güey. Ocupaba tu ayuda hace un chingo, ¿ok? Pinche vieja castrosa, güey. Fantástico. Referencia a Frank West. Ven pa' acá, chiquita. You've got a real knack for showing up at the right time, don't you? Pinche china castrosa. Referencia a Frank West. Everybody has a first time, Chuck. So, you believe me now. They're robbing the damn city. That's why they started this. For money. You sure got your story now. Listen, I've got a meeting with my source tonight. I think maybe it's time you met. I thought a professional journalist never gave up a source. I think this is kind of a special case, Chuck. I'll meet you at 11 o'clock in the bar at the Yucatan. It's a date. Sí. Sí, plebes. Muy bien, me parece exquisito. Vamos a guardar. ¿Guardamos? Sí, claro que sí. Guárdalo, por favor. No me insultes, güey. No me insultes. Guárdalo. Ok, güey. Muy bien. Ay, qué a gusto se siente haber pasado la misión del camioncito blindado. Hola, señor Poli. No, son puras metrallas. Tenemos tiempo. Finalmente, ya podemos descansar tantito, respirar. Creo que alguien se estaba casando, güey, en la iglesia de allá. Así es que vamos a tener que ir para allá. Pero vamos a craftear unas armitas primero, no voy a hacer. También me debo curar, lo cual... A ver, despacito. Rico. Qué rico. Güey, ¿por qué agarraste eso? Qué asco, güey. Lo dice el que agarró un pelito corriente del piso, güey. A ver. Una batería de carro y... Una tubería. A ver, tubería. Y... ¿Cohetes? A ver. ¡Nice! ¡Nice, plebe! ¡Oh! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Ay, no! ¡No mames! No la puedo guardar. No la puedo guardar. A ver. Tampoco puedo caminar mientras la uso. ¡A su madre! Está chida, ¿eh? Está chida. No creo que sea la mejor arma del mundo, pero está bien. O sea, es gratis. Aquí hay algo, mira. Party Massacre, güey. ¿Me dieron algo o qué? Remo con motosierra. Ah, perro, nice. Bueno, vamos a dejar esa lanzabombas ahí, Dioki. Vamos a saquear un poquito.
Ah, Playboy, perro. 5000. ¿Qué hay aquí, güey? Hola, buenas tardes, Playboy. Ah, perro. ¿Chaqueta de cuero? Yeah, smooth. Yo no me voy a llevar eso, güey, al chile. Yo no me voy a llevar eso. Ah, cabrón. La parte de atrás. Muy bien. Vamos a ver. Conoces Lapi, Victoria, llega el novio. Este. De hecho, este debe estar cerca, güey, porque creo que la vi ahorita a la capilla. Vamos a agarrar armas. Uy, aquí dinero. Que no lo puedo agarrar, no sé por qué. Muy bien, lámpara de lava, juaz, juaz. Bueno, vamos a conseguir comida y... ahí está, mira, ahí está el... para que los que se están cazando. Muy bien, vamos a... a conseguir... ¿qué hay arriba, va? No me puedo subir. Petardos. Love Girl. Yo quiero entrar ahí, güey. A ver. Cabinas privadas. What? Ah, cabrón. ¿Y luego? Yes. Yes. La frase que digo yo, güey. Yes. Del Capitán Falcon, el vato. Yes. Yo a huevo. Si sí le sabe el cheatpost, güey. A huevo, Simón, Simón. ¿Qué hay aquí, güey? Bongo Bimbo. ¿Qué es esto? Revista de liderazgo, dice. Los supervivientes son más efectivos cuando están con Chuck. Chinga su madre. Yo no quiero revistas de party, güey. Yo quiero revistas que me den algo chido, algo especial. Adivino, dice. Tienes por delante un camino de gloria. Recórrelo y tendrás tu recompensa. ¡Ah, perro! Bien. No tengo comida, güey. Ah, sí, tengo comida. Le puedo entrar. Muy bien. Vamos bien, please. Vamos a entrar. Está bien. ¿Quién se está ca... ¡epa! ¿Qué está pasando aquí? Randall, my son. I think you should reconsider. Randy. Father. Call me Randy. Okay. Get on with it. Do you las demás a la verga. Just remember to say I do. You wanted me to wait until I was married. Well, I'm not waiting anymore. Oh, I knew I wouldn't die virgin. Oh, I can't wait. Cut to the end, Dad. Cut to the end. Okay. Cut to the end. If anyone knows of any reason why these two should not be joined in union. Y llega el Doc. ¿Qué pedo, perros? Oh, thank God! Help us! Help us! ¡A la madre! ¡A la madre! You're trying to ruin the happiest day of our lives. Te vengo a robar a la vieja. ¡Rebeca! Muy bien, muy bien. ¡Espérate! ¡Espérate, güey! ¡Es puro pedo! ¡Es puro pedo! ¡No te quieres robar la vieja, güey! ¡Es puro pedo! ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué eres así? ¡Yo no te quiero hacer esto, güey! ¡No, mamón! No le baja ni madre, ¿eh? Creo que donde estoy no me puede pegar. Vale, vamos a bajar toda la vida de a disparo, de a poquito.
Ok, de uno por uno, de uno por uno. Despacito, el que sigue. Despacito, el que sigue. Despacito, el que sigue. Ok, porque creo como que se cubre de la nada, ok. Wey, qué mamón eres. Estaba bien lejos. Estaba muy lejos. ¿Cómo me pegaste, wey? Opa, epa, epa, epa. ¿Qué quieres, wey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, mira. Un, dos, tres. Tamarindo. Como en el primero, como en el primero. Ah, la madre. Ok, momento de comer pizza. Momento. Pizza moment, wey. Pizza time, dijeron las tortugas ninja, wey. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Me asustaste, wey! ¿Por qué eres así, wey? ¡Yo soy tu amigo! No es cierto, te quiero robar la vieja, yo te voy a robar la vieja. Te voy a robar la vieja porque soy ninja roba viejas. Ven, ven bonito, ven, ven bonito, ven. Ven bonito, ven, ven, epa. Se cansó de correr. ¡Au! A ver, es mía. Te robé a la vieja es mía. Pégale, Shuk, escuchen. No le quiso pegar, güey. Yo le hubiera dado en su madre. Pinche gorda. A la madre, se levantó la vieja muerta. We could have been so good together. Our wedding night would have been so. A la madre. Y vivieron felices por siempre. Los confetis, mamón. Es el día más feliz de mi vida. Le vine a robar la vieja al vato en su día de game. Ahora puedes besar a la novia. Simón, plebes. Simón, a huevo. Simón, a huevo. Muy bien. Hola, meja, ¿qué estás haciendo? Aguanta, subí de nivel. Aguanta, morra. Es muy importante esto. Destripador. Cierra y circula. Ah, ya la tenía ese. Hola, meja. Sniff, dice. Nunca pensé que mi voz sería así, dice. Ya no te daño. Deja que te lleve al refugio. Bien, gracias. Dani se ha unido. ¿Me la tengo que llevar o se va a defender sola? ¿Estás bien, güey? Sí, sí le puedo dar armas, güey. Aquí hay comida, ¿sí? ¿Me voy a llevar esto? A la madre, güey. No me la puedo llevar, güey. A ver. No le puedo dar armas de estas, ¿verdad? ¿Le voy a dar una guitarra? Nomás para que lleve una guitarra. Ten. Y la sierra, vámonos. Stick to me. Aquí hay un libro, ¿no? No, es un aperitivo, vámonos. Faster. Stick with me. A la madre, fugamente. Follow me. Aguanta, sacamos el de este. Conoces Lapi y para la victoria, encontrar a la mujer, vamos. Pendejo, ¿por qué tiraste la sierra? Vente, güey, vente, vente. Ya sé que estás triste, el pato te quería hacer el rico y todo el pedo. Pero te gané, güey. Fue una pelea a muerte con cuchillos, güey. Y yo gané la pelea, ¿ok? Bueno, de hecho, a cuchillos no fue porque tenía una metralla. Y una torreta. Y un bate con clavos. Y él tenía una sierra. Mira, lo importante es que había pizza, morra, ¿ok? Lo importante es que había pizza, güey. Tú no te pongas a investigar cuál es el pedo. Punto es que gané y tú te vienes conmigo. Fuga. Stay close. Y el que no quiera nos agarramos a putazos en los comentarios. El punto es que me gané a la vieja legalmente. A vergazos. Still there? Lo bueno es que tengo Sombrex y no lo tengo que estar correteando. Y ahorita me voy a ir a comprar otro Sombrex. Move it. Ya chingamos, güey. Ya chingamos. Oh, no está prendida, güey. No está prendida. Listo. La vieja. Con una guitarra. No pasa nada, plebe. Estamos bien. Royal Flush Plaza. Todo bonito. Sí, todo a gusto. Todo perfecto. Tenemos poquita comida. Estamos bien. Vete, morra. Aguante. Stick with me. Quítense, por favor. Quítense. Gracias. Keep it moving. Don't fall behind.
Keep going. Por aquí no era, por aquí no era, era por acá. Vente. Faster. Vente, mija, vente, vente. Sin miedos, por acá, güey. Por acá. Yo sé dónde ando. Estoy medio norteado, pero sí sé dónde ando, güey. Vente. Let's go. Move it. This way. Come on. ¿Qué andas haciendo tú, güey? Hola, guapa. Perdón. Es que está muy grande la sierra, güey. Perdón, güey. Te pegué sin querer, ¿ok? Te pegué sin querer. Imagínate si hubiera querido. Oh, utiliza el bate. Uy, ahí hay un juguito, man. Hay un juguito. Voy a agarrar el juguito. Se ve que tú puedes. Sumo en naranja. Perfecto. Y vamos a picar el bate. Hola, novia. Los zombies están... Ok. Perdón, perdón, perdón. Perdón. En serio. Chile, perdón, güey. Una pistola, güey. Con urgencia. Así, mira. Así, mira. Ah, hoyo en uno, mira. Ah, qué rico. ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! Nice. Y... No llores, güey. Gracias, me estaban dando una buena, dice. Menos mal que tengo un buen swing, dice. Muy bien, me parece perfecto. Vamos al refugio, vente. Arre. Ok. ¿Sí o no? ¿No quieres venir? El circuito profesional, estoy acostumbrado a las multitudes, dice. Pero normalmente no son tan agresivas. Vamos. Mirándolo por el lado bueno es chido. Muy bien, vamos. Keep moving. Stick to me. Vamos, plebe. Juga a todos. Don't fall behind. Hurry up. Lo bueno es que la vieja está aquí a un lado, güey, ¿sí? O sea, la vieja está aquí a un lado, güey. O sea, hasta eso me fue bien. Sí, hasta eso me fue bien. Stick close. Faster. Mira, ya me estoy aprendiendo el mapa, plebe. Ya, ya, ya. ¿Qué quieres, güey? Chuck, me preocupa Rebeca, puede ser demasiado para ella sola. Será mejor que te pases a Show al Nightclub en Yucatán, ¿ok? Me parece bien. Dejo a las viejas y Simón. Arre, bueno. Tengo miedo, güey, de que los bates estén muy dañados. Es que a chingar a su madre los bates, los dos. Porque no les he dado, o sea, los he estado usando y como que no tengo forma de saber cuál es el que está dañado y cuál es el que no. Es que vamos a craftearlos aquí. Y vámonos. Damn straight. Vámonos, vámonos, vámonos. Keep it moving. Follow me. Ya tengo 49,000, güey. Ya puedo sentirme tranquilo, aunque el pinche hombre está bien caro, 50,000. ¿Os sirve que la siguiente va a estar más caro todavía? Caraca, güey. Tengo que saquear bien chilo la ciudad, güey, antes que el pinche TK me la gane, güey. Muy nice, plebes, muy nice. Y recordando, tengo que guardar la partida. Tenemos que guardar la pinche partida, plebes. Me tuviera que guardar con... Casar con esa cosa. Subí nivel. Nice. ¿Y me dieron qué? ¿Qué me dieron? Silla eléctrica, con silla de ruedas y batería. What the fuck. Muy bien. Hacemos así y guardamos. Perfecto. Exquisito, plebes. Somos nivel 16. Creo que el nivel máximo es 50, 60. No sé cómo está el pedo. Creo que en el Dead Racing 1 sí eran el nivel 50. Pero ok. Lo que me preocupa, ya viéndolo un poquito más razonable, es que este güey, este personaje, nunca duerme, ¿sabes? En serio, nunca duerme. Y es un poco peligroso, ¿sabes? Vamos por Slappy. En fin. La cosa, gente, es que el vato nunca duerme, ¿sí? El vato nunca duerme. Y eso es bastante difícil de pensar y creer, güey. Es como Batman, ¿saben? Mira que el Frank West sí se echaba un sueñito. Sí, en serio, se echaba un sueñito. O sea, tú guardabas la partida y el vato se acostaba bien a gusto a descansar tantito, o sea... Pero este no, güey. O sea, este vato le vale madre, güey, sí. El vato es ninja, güey. El vato es ninja. Entonces, el rollo es que siempre hay que salir con dos bates, güey. Siempre hay que salir con dos bates. Hay que tener comida. Este por si hay un chingo de zombies que no me los puedo quitar de encima y listo. Ocupamos armas. Ahorita me preocupa no tener armas. Entonces ocupamos armas, plebes.
¿Dónde me está señalando esta madre? Para acá, ok. Ya me había dado miedo, dije, ¿a dónde chingados me va a mandar esta madre? Por lo que me acuerdo, aquí no hay pistolas, así que ni modo. Todo tranqui, todo correcto, vamos, despacito. Hola, son... hola. Creo que el traje de ninja, güey, hace que los zombies no me vean tanto. Creo. Sí. Creo que este traje de ninja hace que los zombies no me vean. No estoy seguro, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque, pues, al chile no sé. Pero desde que me puse el traje, o desde que vine a volver a jugar, me he dado cuenta que los zombies como que no me están pelando tanto. Sí. Porque en serio, o sea, en serio, los zombies me están dando vuelta, pero no es como que... No es como que se me echen encima como siempre. Probablemente sí sea la ropa, güey. O sea, que qué chingón. O sea, resulta que no hubiera podido hecho la misión del TK, güey, esta, la del pinche carro blindado, si no hubiera tenido este traje, porque los zombies nunca me hubieran dejado pasar, güey. Entonces, arriba el premium, plebes. Arriba el premium. Silver Strip, qué bonito. Oh, un mensaje nuevo. A ver. Entrega especial de sombra. Ok, nice. Ahorita leemos de qué chingado se trata. Lo primero que necesitamos es llegar a la misión. Que quítense todos. ¡Quítate tú! Oye, ¿este güey qué? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, güey, tú aquí? ¿Qué andas haciendo? Oye, tío, este lugar es una locura. Acabo de liquear todas mis ganancias. Salgo y me encuentro con todo esto, dice. Gastarte la pasta es la menor de tus preocupaciones. Te puedo llevar al refugio, dice. Vale, tío, solo quiero poner mi nuevo fondo de pensiones en lugar seguro, dice. No llevas pistola, estoy diciendo poner una en lugar seguro, dice, pero no puedo llevar esa pasta sin protección. Ok, quiero una pistola. El vato quiere una pistola. Ah, puta madre, no tengo pistolas, güey. Ocupo una pistola. Ocupo un policía. No hay nada para craftear aquí. Guantes con cuchillos, muy bien. Perfecto, Wolverine está bien. Ya me di cuenta que pegan muy duro estos. Tienen muy poquita hitbox, pero pegan muy duro. ¿Sí? Así que Simón. Muy bien, vamos a gusto. Ocupamos un policía. Ocupamos un policía. Rapidito, debe de haber un policía aquí, güey. O sea, no puedo creer que no haya ni uno. Bueno, el chile me queda de pasada, supongo. Así que me... Si consigo una pistola, luego te la paso, viejo. A chile no me... Yo, sí quiero, pero no, güey. Sí. Sí quiero, pero no, güey. Tú sabes. It's business, güey. Voy derechito a los putazos y si podemos, salimos de nuevo. Y si no, pues no. Ocupamos una pistola para el batito. Pero no veo ni un guardia, güey. No veo ninguna pistola, nada. Despacito, no veo ni un poli. ¡Ay, aquí un cajero! ¡Nice! Güey, neta, no hay ni un pinche cajero, güey. ¿Qué pedo? Oye, el rolón. Ese barco se ve parkuriable, Me voy a subir nomás para ver si hay algo. Chance y sí. ¿No me puedo subir? No me puedo subir. Un pez espada. ¿Qué es esto? Oye. ¿No me puedo subir allá, güey? ¿No? ¿Es neta? No se ve que haya nada. Pues me podría llevar el pez espada, chance y funciona, ¿no? ¡A la madre! ¡Qué brutal se vio esa madre! ¡Qué chilo! Bueno, no sé. Yo pensé que había algo ahí arriba, pero no, chile, solo son joyas. O sea, no es por ser mamón ni hacerle el fuchi, güey, pero no creo que ocupe gemas ahorita, güey, para nada. Y como que no se venden tampoco, o sea... Si dijeras tú, oye, mínimo vas a la casa de empeños y te compran las gemas, güey, es como que ahí sí estaría chilo, ¿no? O sea, y que tuvieras que... Mientras más vendas, pues más te... Pues más, ¿no? ¿Tú entiendes? ¿O no? ¿No me entienden? ¿No? Bueno, el punto, pues, pinche zombie, déjame esto. El punto es, gente, que creo que las gemas deberían servir para otra cosa, pero pues, a lo mejor no, güey. Gominolas. Me las voy a llevar. Chance y
Es que no tengo mucha comida, güey, tampoco, güey. Hay un chingo de zombies por todos lados aquí, ¿eh? Se agentó. Everything, diamond. Quítense. Aquí hay police, güey, con pistola. Sí. Muy bien. ¿Qué podemos tirar, güey? No quiero tirar nada, güey. Tengo el mal hábito de recoger armas, güey, porque ya nunca sabes cuándo las vas a ocupar, güey. Y mientras no tenga nada para agrandarme el inventario, porque soy nivel 16, es como que, güey. Uy, un furro. Aquí hay un puesto de algo. Mira ahí está. La Kid's Choice. Muy bien. Oh, mira, la tienda de Slappy. Ok. Holo. Verga, está muerto. Ok, está bien. Oh, miren, ese es Slappy. ¿Qué pedo, viejo? You're Chuck Green. Sí. That's right. Soy el mismísimo. And you are... Oh, you know me. I'm Slappy. Everyone knows Slappy. Yo lo conozco. And everyone knows you. You started the outbreak. I saw it on TV. No, buddy, it wasn't me. I'm being set up. But it was on TV. Just like Slappy. Don't believe everything you see on TV, kid. Look. Are you okay? Do you need something? Am I okay? Do I need something? The TV says you're the one who caused all this. You took the best thing in the world away from me. My girl. She was so beautiful. And we had so much in common. We were gonna go on a date tonight. And she loved me for who I am. But now, look at her now! Now she's dead! Dead! Because of you! You brought the zombies here! You ruined everything! A la madre. Ok, perdón, güey. Al chile tengo una novia, ¿sabes? Ahí te puedo pasar una vieja de tantos que tengo, ¿eh? No. Epa, tengo miedo, sí, tengo miedo. Como chico que no. ¡Epa! ¡Pendejo! Tengo una idea. Me acerco con los putas de Wolverine y le rompo su madre. Arre. Mala idea. Culo, dile que yo. ¡Órale, perro! ¡Órale! ¿Quieres que te rasque? A mí me gusta que me rasquen, no sé si. Así. ¡Órale, pues! ¡Órale! Tengo patados. Ven, bonito. Ya puedo tirar patas voladoras, güey. ¡Nice! Nos topamos de frente, güey. Nos quedamos viéndonos como, ¿qué pedo, güey? Pásale. No, tú le pasas. Árale. Muere. ¡Oh, sí, qué rico! Era puro pedo, güey. ¿Qué mamón eres? Yo te quería, Slappy, güey. Yo te quería, güey. ¡Ah, qué rico! Muy bien, señor Slappy. La neta, no es por ser mamón, pero... Te voy a matar, ven. Ven, bonito, ven. ¡Slappy, ven para acá! Te quiero romper tu madre. ¡Te dije que te iba a dar una vieja y andas mamando! ¡Ora, puto! Peleé como espartano por esa vieja, güey. Y ahora resulta que eres mejor que yo para no aceptarla. ¡Órale, puto! ¡Mereces morir! Aparte, ¿quién mira la tele, güey? Ya no da nada bueno en la tele, güey. Ya se volvió puro pinche Ben 10 y Titan Go, o sea, ya, ¿qué andas viendo, güey? Just a minute. Mucho amor, güey.
¿Qué hiciste hoy, hijo? Destruí un carro blindado, interrumpí una boda y me robé a la novia y maté a la vieja del Slappy y al Slappy. Todo cool. Es que ni me asustaste, baboso. Me asustaste, güey. Andaba bien a gusto contando mis pendejadas, güey. De repente tú, güey. Yo, cálmate, güey. Carta combo. Ah, para eso era la pistola de agua. Ok. Gasolina con pistola de agua. Ok, plebes. ¿Qué hay? Lanzallamas. Pues me lo llevo, como chingado que no. Muy bien, gente. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que sean entretenidos, sean reídos. Y vamos a guardar partida en algún lado, no se preocupen. Y sí, ¿qué es esto? Peluche gigante. ¿Dinamita? ¿Por qué hay dinamita en una...? Ay, Dios. Ropa de niño. ¡Yippie! Soy Chucky, güey. Me voy a quedar ninja. Me voy a quedar ninja, ¿ok? Smooth. Smooth. Máscara de zombie divertida. A ver. XD. Muy bien, gente, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que sea entretenido y nos vemos cuando me den ganas de subir videos. ¡Saludos a todos! Oye, pero qué buen episodio nos acabamos de aventar, güey. Exquisito. El mejor episodio hasta era, probablemente.